Vinos Tumaki nace hace como una empresa en marzo del año 2022, pero como una experiencia de hacer vinos ya llevamos más de 10 años en una actividad de prueba-error donde que íbamos desarrollando toda nuestra metodología para adaptar una producción convencional del vino de uva para producir vino con las frutas ecuatorianas. Estamos en una capacidad técnica de producir vinos de 40 frutas del Ecuador. Tenemos nosotros como país, como Ecuador, una enorme biodiversidad de plantas, de animales. Y dentro de las plantas tenemos muchas plantas nativas como la cocona, el mismo cacao, el arasá. Tenemos especies de ciruelas, más de 120 especies de ciruelas nativas que crecen silvestremente en la Amazonía, en el litoral del Ecuador y en la Sierra Ecuatoriana. De esta enorme biodiversidad, nosotros hemos escogido por el momento tres frutas con las cuales producimos un exquisito vino. Estos son el maracuyá, que también es una fruta ecuatoriana. Tenemos la mora, especialmente la mora de Castilla, que tiene un origen andino. Y tenemos también un fruto que no se lo cultiva, sino solo se le recolecta, como es el mortiño, que crece en nuestros páramos andinos sobre los 3.500 metros. Eso nos da la oportunidad de producir los mejores vinos frutales, yo diría, del mundo, porque un vino de altura significa un vino de calidad. Nuestros vinos se caracterizan porque son elaborados totalmente de fruta, una fruta que viene del campo, manejados y cultivados agroecológicamente. ¿Qué significa esto? De que se utiliza menos fitotóxicos dentro del cultivo tanto de la mora como del maracuyá. Nosotros como ingenieros agrónomos asesoramos para poder obtener una fruta sana, una fruta que ingrese a nuestra planta, una fruta de calidad para que nos dé estos exquisitos vinos. Hola, mi nombre es Juan Sebastián, soy el gerente comercial de Vinos Tumaki. Hoy les voy a explicar sobre qué va nuestro logotipo y el nombre de todos nuestros vinos, ¿verdad? Bueno, Tumaki va de una variación de dos idiomas, la pronunciación tzu, que es dos en español, y el quichua, que es el maqui. ¿Por qué lo llamamos dos manos? Es un nombre bastante curioso. Así como los agricultores siembran y tienen que esperar varios meses para cosechar por fin la fruta, nosotros también tenemos que esperar varios meses para que por fin se nos haga nuestro vino. Y también se llama dos manos por el trabajo en grupo que hacemos nosotros. Y bueno, nuestro logotipo principal es el Ayahuma. El Ayahuma es un espíritu del cosmos, un guardián de la naturaleza. Él, cuando hace su baile tradicional en los páramos, él danza. Y en los páramos, cuando él danza, hace florecer a las frutas. También este no fue el primer logo, fueron varios logos. Pero este fue elegido ya que representa más al Ecuador como un país agrícola y la tradición ecuatoriana. Estamos ubicados en San Juan de Cumbayá, en la calle Juan Leomera y Joaquín Gallegos, en la esquina. Localizar en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok como Vinos Tumaki. Nos pueden localizar al teléfono 0962 71 40 22 para el pedido de nuestros vinos. Agradecemos al programa Apetitours TV. Y visítalos por su página de YouTube.